7-9. Bueno, es lunes 18, no es noticia de lunes, pero fue noticia de viernes. María Corina, a última hora, fue al Tribunal Supremo de Justicia, pero no fue efectivamente a solicitar, fue y no fue. Claro, se vencía el plazo que tenía para solicitar la revisión de una supuesta inhabilitación. María Corina había dicho que no iba a solicitar nada porque ella no estaba inhabilitada. Bueno, fue. Lo malo de todo esto no es que haya ido, creo que fue muy bueno que haya ido porque se ha mantenido en la ruta electoral. Lo que no me gustó fue que la embajada americana fue quien diese la noticia. De verdad, yo prefiero la embajada americana atendiendo sus cosas y que el Departamento de Estado de sus opiniones o el Pentágono si es materia militar, pero no me gusta que los gringos ahí no lo apruebo, no apruebo eso, que la embajada americana haya dado la información de que María Corina, bueno, ellos mostraban satisfacción, pero fueron los primeros que dieron la noticia, o sea, se informaron ellos primero que todos los medios nacionales. Cuando los medios nacionales fueron al Tribunal Supremo de Justicia, ya María Corina iba saliendo. Ahora, ¿qué opinan ustedes de eso? ¿Qué hizo? ¿Fue correcto? ¿Fue incorrecto? Algunos sienten que los engañaron porque les habían dicho que no iban y a última hora fueron. Vamos a escuchar las opiniones de todos ustedes. También, mis queridos amigos, el sábado Juan Pablo Guanipa se fue al contraataque después de, bueno, porque el que primero comenzó a atacar él, después responde Rosales muy fuerte llamándolo traidor. Ahora Guanipa lanza un mensaje de poco más de 5 minutos donde le muestra a Rosales un montón de cosas. Le dice: a usted lo habilitaron en el 2017 cuando llegó de los Estados Unidos, salió de la cárcel y lo habilitaron. Cuando yo dejé de, no acepté, lo habilitaron inmediatamente. Bueno, acusaciones bastante largo. Si lo quieren ver, están en mis redes sociales o en Tercera Voz. A eso no ha respondido Rosales hasta ahora. No ha respondido Rosales, a pesar de que ayer hubo actos en la Plaza Bolívar de Maracaibo y hubo un tedeum en la catedral recordatorio a el fallecimiento del libertador Bolívar. Así pues que la situación bastante complicada entre Rosales y Guanipa. Ramírez estuvo en el tedeum acompañando al gobernador. A lo mejor el tedeum lo convocaba la gobernación, pero eran los actos conmemorativos del libertador Simón Bolívar. Así que válido que fuesen el alcalde Ramírez, pero no sabemos la situación en la cual se encuentra la situación de el alcalde Ramírez. Así que amanecemos con un lunes bastante complicado, mis queridos amigos, sin duda bastante complicado por este tema del enfrentamiento. Y amanecemos bien porque María Corina está camino a la habilitación. En los Estados Unidos, me imagino que ellos tendrán como parte de la negociación con el gobierno de Nicolás Maduro Moros la habilitación de María Corina Machado, pero eso tendrá que esperar. Ya hoy es 18 y el gobierno no ha liberado los presos políticos. Los norteamericanos están esperando por lo menos la liberación de los presos políticos de ese país que están en Venezuela. Pero desde Medellín, buenos días, un abrazo para ti, buenas tardes. ¿Qué le parece lo del gobernador y Guanipa enfrentados unos a otros? Dice Felipe Urribarri: me parece malo, no es lo lógico, pero la política es el arte de la guerra. La política, Clausewitz decía que la guerra era la política por otros medios. Yo siempre he dicho que la política también es la guerra por otros medios, porque la política es una matazón permanente entre amigos y enemigos, porque el tema es el poder. El tema siempre es el poder, la toma del poder político. Así pues que entonces María Corina fue al Tribunal Supremo de Justicia, Guanipa responde con mucha fuerza a Manuel Rosales. Ayer en lo internacional hubo un plebiscito en Chile para
volver a hacer un intento de una nueva constitución diferente a la de Pinochet. Esta vez el gobierno de Milei no se vinculó, no presentó.